Venimos a anunciar el inicio de una campaña informativa y de colecta de firmas para solicitarle al gobierno de la ciudad y desde luego a la Asamblea Legislativa a que reconsidere la partida presupuestal a la delegación Benito Juárez. Queremos que se revierta esta política de explotación y asedio a la delegación. En el proyecto de presupuesto de egresos que el pasado 30 de noviembre nos entregó el secretario de Finanzas, se contempla un incremento promedio a las delegaciones del 3.7% en términos nominales, lo que representa una disminución en términos reales debido al impacto de la inflación y a los incrementos de sueldos y salarios del próximo año. La delegación Benito Juárez no fue ajena a esta política de desmantelamiento de las delegaciones y fue impactada con apenas un incremento de 40 millones de pesos, cifra menor al 4% del incremento. Mientras que la población de Benito Juárez es una de las tres que más aporta recursos a la ciudad vía impuesto predial, con una cifra estimada de 800 millones de pesos al año, la delegación solo se queda apenas con 300 millones de pesos. Y los 500 restantes son transferidos al gobierno de la ciudad. De esos 500 millones, aproximadamente 200 millones son invertidos para el mantenimiento de las vías primarias en la propia delegación. Es una inconsistencia. El jefe de gobierno ha venido pidiendo en el ámbito federal que se le diera un trato justo a la ciudad. Él decía que la ciudad es la que aporta más riqueza al Producto Interno Bruto del país y que es un trato inequitativo el que recibe la Ciudad de México. Bueno, pues las tres delegaciones gobernadas por Acción Nacional en la ciudad son las que mayor aportan a la cuenta del impuesto predial de la ciudad y son las tres que tienen el peor trato. Nos parece que específicamente Benito Juárez, pero también las otras dos delegaciones, están recibiendo un castigo, una venganza política por parte del gobierno central y que el hecho de que estén gobernadas por alguien encabezado por Acción Nacional hace que el jefe de gobierno no las desee apoyar presupuestalmente. Cuando se estuvo discutiendo en la Asamblea Legislativa la propuesta de reforma política que se hizo llegar al Senado de la República, uno de los acuerdos era que se iba a buscar por todas las vías posibles fortalecer a las delegaciones tanto en su autogobierno como en los recursos con los que contarían. El proyecto de presupuesto que ha enviado el jefe de gobierno no está contemplando el fortalecimiento de las delegaciones, así que por lo tanto estamos considerando que no se está cumpliendo un acuerdo que se había hecho cuando se sacó adelante por parte de la Asamblea Legislativa una propuesta común de reforma política del Distrito Federal. También hay que destacar los proyectos de infraestructura, la falta de recursos para ejecutar los proyectos de infraestructura al interior de la delegación Benito Juárez. Otro proyecto que acaba de ser anunciado es precisamente la instauración de parquímetros dentro de algunos polígonos que se van a diseñar y que van a quedar en el interior de la delegación Benito Juárez, particularmente en los perimetrales al corredor Insurgentes, colonias como Nápoles, como San Borja, Insurgentes San Borja, como la colonia del Valle, van a estar enmarcadas dentro de estos proyectos, en donde queremos que la recaudación obtenida por el concepto de los parquímetros sea destinada precisamente a la infraestructura de estas colonias. Y no queremos que los recursos precisamente que genera la delegación Benito Juárez por la gran cantidad de oficinas que existen en su interior se vaya de las manos de la delegación y no sea en beneficio de los habitantes que habitan esta demarcación. Puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.diputadosenaccion.org.